Quasar TV, las noticias de Michoacán. Los 22 elementos que conformaban la Policía Municipal de Villahermosa, Michoacán, fueron trasladados este jueves a la delegación de la PGR en Morelia para ser declarados sobre la desaparición de dos agentes federales que realizaban trabajos de inteligencia en esa demarcación. Los elementos policíacos fueron sacados de su municipio durante la mañana de hoy y al filo de las 14 horas llegaron a la delegación de la PGR a bordo de tres camionetas blancas resguardadas por policías federal y el ejército mexicano. Con información de Sandra Sainz, informa Quasar TV. Un total de 55 elementos, de los 195 que laboraban en la Policía Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, serán dados de baja por no acudir al curso de capacitación y adiestramiento que les imparte en el Ejército Mexicano desde el miércoles en Morelia. El gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, informó que fueron 140 los elementos de Lázaro Cárdenas que se apegaron a la capacitación. ¿Cuánto durarán los policías militares? Bueno, pues el tiempo que dure la capacitación y la acreditación. De los 200, cerca de 200 elementos, se presentaron 140. Los demás obviamente pues no les interesa o finalmente están dados de baja de forma automática. Reiteró que la tarea de los militares para dar seguridad pública a la ciudad y puerto michoacano continuarán hasta que la capacitación y acreditación de todos los elementos municipales culmine. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV. Michoacán se ha visto rebasado por la delincuencia y existen lugares donde prospera la ingobernabilidad, reconocieron integrantes del Poder Ciudadano de Michoacán, quienes exhortan a corregir la estrategia de seguridad empleada. Julio Santoyo, integrante de Poder Ciudadano, dio a conocer algunas cifras de la criminalidad. Nos alarman los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, que reconocen que de enero a septiembre de 2013 en Michoacán se incrementaron con respecto al mismo periodo de 2012 en un 44.59% los asesinatos dolosos con arma de fuego, que el secuestro repuntó 38.3%. Reconocen que la extorsión no se denuncia y que es una cifra negra. Se manifestaron de acuerdo con la acción que implementó el gobierno federal en el municipio de Lázaro Cárdenas, donde el ejército asumió las funciones de seguridad pública, y comentaron que esperan que sea en más municipios en donde se implemente esta estrategia. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Representantes del sector turístico de Michoacán firmaron el Código de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el sector de los viajes y el turismo, con el fin de denunciar los delitos de trata de personas que se cometen en sus establecimientos o destinos. La idea es que todos nosotros dentro de la industria estemos comprometidos a cuidar y a velar por los derechos de los niños, que ciertamente son no solamente el presente de nuestro país, sino el futuro de nuestro país. En representación del sector empresarial, Ana Copeán, vicepresidenta de la Asociación de Hoteles, dijo que este sector se suma a esta campaña, conscientes de la importancia de prevenir el abuso infantil. Con información de Karen Rivera, informa Quasar TV. Como parte de la recuperación de las condiciones sociales en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa anunció que próximamente serán desalojados de la Isla de La Palma grupos que de manera ilegal llegaron a invadir ese territorio. Estamos viendo ya, junto con Marina y las autoridades portuarias, el desalojo de la Isla de La Palma de algunas gentes que de manera rival están tratando de invadir. Y bueno, va a empezar el bardeado de la Isla de La Palma con el objeto de ya precisar los terrenos en donde podría estar instalada la ciudad industrial. En conferencia de prensa informó también que ya hay avances para la construcción del aeropuerto internacional en la ciudad porteña. Con información de redacción, informa Quasar TV.
La alcaldesa de Guaniqueo, María Eugenia Rosas González, desmintió que se vaya a ir a las filas del PRI y aclaró que no renunciará al Partido Acción Nacional. Yo soy del PAN, sigo en el PAN y voy a seguir en el PAN. Entonces, estamos trabajando duro, quiero que trabajemos juntos por el municipio de Guaniqueo, que estemos trabajando por el bien común de nuestro propio pueblo. La alcaldesa aseveró que su relación con el gobierno del estado es totalmente institucional, por lo que ha trabajado de manera ordenada y gracias a las gestiones, Guaniqueo recibirá 5 millones de pesos para la construcción de un centro de salud. Para Cuasar TV, Karen Rivera. Con la finalidad de promover los trabajos de investigación realizados por profesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en colaboración con otras instituciones para fomentar en los estudiantes la cultura de la investigación, inició el 8º Congreso Estatal de Ciencia y Tecnología e Innovación. En la ceremonia de inauguración se entregaron los premios estatales de Ciencia, Tecnología e Innovación correspondientes al año en curso. Bueno, yo he venido trabajando por alrededor de unos 20 años en investigaciones que tienen que ver con el manejo de cultivos, particularmente cómo hacen los cultivos, las plantas, para adaptarse a condiciones adversas del medio ambiente. Para los alumnos de la máxima casa de estudios, este congreso es de suma importancia en su formación académica. Para Cuasar TV, Karen Rivera. Con el fin de prevenir la obesidad y el síndrome metabólico en los mexicanos, que ocupan el primer lugar a nivel mundial en este problema de salud pública, se llevará a cabo el 3er Congreso Internacional del Hospital de la Mujer del 13 al 15 de noviembre en Seconexpo. El objetivo es llegar a toda la población que se dedica al área de la salud y a la población en general también, para que se enteren de que tenemos un problema y que tenemos que trabajar en prevenirlo, diagnosticarlo y tratarlo. Para evitar casos de este tipo en un futuro, lo principal es trabajar en la cultura del ciudadano para poder esquivarlo o, si ya se tiene la enfermedad, tratarla. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Para que los operadores de las combis brinden un mejor servicio a los morelianos, este día arrancó la primera jornada de salud impulsada por la Ruta Gris de Morelia AC, dirigida a los choferes y sus familias. Que haya habido este acercamiento, ¿verdad?, de parte de la Secretaría de Salud hacia nosotros, los trabajadores, ya que muchos no somos muy decididosos. La base de la Ruta Gris fue la sede de las mesas de salud, donde se brinda atención y control alimenticio, pruebas de glucosa y diversa información de salud sexual, dental, entre otras. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.